Tomás Gutiérrez Alea no inventó el cine cubano. Pero sin Tomás Gutiérrez Alea, el cine cubano, tal como es hoy, no existiría. Para Tomás Gutiérrez Alea, el concepto de cine iba más allá de la fría sucesión de imágenes en movimiento. Para Titón, el cine era una emoción racional, un impulso controlado, una cálida frialdad, un reflejo de la vida, un ejercicio para la memoria. Esa misma concepción, saludablemente ambigua, estaba presente en ese otro grande que conocimos con el nombre de Manuel Octavio Gómez, quien junto a su obra le otorgó al cine nacional ese toque de osadía, esa angustia perpetua que necesita todo arte. Titón y Manuel Octavio sabían contar historias, pero tan importantes como contarlas era para ellos la forma en que se iban a mostrar. Y el día que tuve por primera vez una camarita de 8 milímetros en las manos, ya fue la revelación, de ya la certeza de que eso es lo que yo iba a hacer. Ahora me di cuenta que es muy difícil encasillar el método de trabajo de un director como Titón. ¿Por qué? Porque Titón era como si fueran varios directores. Es decir, yo tuve la posibilidad de hacer dos películas con él. Y creo que de una película a la otra, su método había evolucionado de tal forma que era otro. Titón es el tipo lleno de ingenio, de gracia y a la misma vez de planificación. Ahí yo aprendí la necesidad de planificar, de no ir a tirar cartuchos a una filmación. Yo lo necesito y lo aprendí de él. Y porque Titón lo hacía, y lo hacía de una manera muy, muy hermosa, ¿no? Porque él planificaba, pero a la misma vez después allí oía mucho a la gente, ¿no? Pero venía con la puesta en escena planificado. Titón era un hombre, te diría, excepcionalmente riguroso con todos los elementos que conformaban, que conforman una puesta en escena. No quisquilloso, hay veces la gente se encasquilla en detalles nimios, no. Lo que sencillamente Titón le confería el valor que realmente tiene todos los elementos que forman parte de la puesta en escena. Sí, ensayaba, era muy recto, muy riguroso, él sabía exactamente lo que él quería. Era muy riguroso. Por ejemplo, no le gustaba generalmente que los actores le cambiaran los textos, porque las ideas estaban muy precisadas en el guión ya, con los diálogos. Sí, ensayaba bastante. Y trabajaba mucho. No está bonito que te lo diga, Titón no tenía mucha paciencia con los actores. Titón necesitaba de muy buenos actores, porque mientras el actor le estaba respondiendo, le responde muy bien, Titón tiene una relación muy buena con el actor que está haciendo bien el personaje, pero cuando algo se traba, Titón no tenía un margen de trabajo muy fuerte. Es decir, perdía las casillas. Lo que no quiere decir que los actores estén mal en sus películas, ¿no? Todo lo contrario, hay muy buenas actuaciones en sus películas. Recuerdo de Daisy Granada, Memoria de su desarrollo, es algo inusitado. Gente que nacieron con él y en actuaciones memorables, ¿no? Villagra en la última cena, todo el conjunto de los esclavos en la última cena, en su mayor parte, todos que no tenían experiencia en cine, están brillantes, ¿no? Como nunca han estado luego. Pero tenía que haber una magia entre él y el actor. Oye, ¿quieres comer conmigo? ¿Está loco? No, de veras, es que no me gusta comer solo. ¿Qué haces por aquí? ¿Estás esperando a alguien? ¿Tu novio? ¿Está loco? A tu edad es muy peligroso andar sola por estos lugares. ¿Está loco?
No, mira, de veras, es que... Ahí no se puede decir definitivamente era así, o dirigía así, o tenía este método, o tenía tal otro. Simplemente él era un director muy estudioso de las acciones que tenía que desarrollar un actor, y por la mayoría de las veces decía y lo movía como debía moverse. En el código de Titón entraba todo. Podía apelar a la improvisación, como en este caso, que era totalmente improvisado. Y podía también apelar a un trabajo muy pensado, unas acciones muy medidas y una secuencia totalmente calculada. Claro que era lo más cercano a la cosa científica posible. Por lo tanto, era un director que después de discutir, después de hablar, después de desarrollar exhaustivamente el trabajo intelectivo, el trabajo de mesa con los actores, ya él venía con una secuencia planificada. ¿Sabes una cosa, Ambrosio? ¿Qué, mi amo? Tu amo se siente bien aquí, compartiendo con sus esclavos. A la hora de rodar, en Titón estaba presente la misma angustia, la misma zozobra creadora que le puede ocurrir a cualquiera a la hora de enfrentarse con cómo se hace una escena. Y lógicamente hay una cosa que es importante, hay un apoyo, Titón se apoyaba mucho en el director de fotografía, en el operador, en los actores. Tenía una conexión muy vinculado al fotógrafo, en este caso Mario García Joya. Ellos tenían una relación muy cerrada entre los dos. Titón le planteaba cualquier cosa a Mayito y Mayito sabía exactamente lo que había que hacer. Y todo marchaba muy bien. Y cuando él tenía dudas con alguna puesta en escena, él lo que hacía era que se protegía haciéndola desde otra angulación, hacía otro tipo de puesta en escena. Eso lo hizo en memorias en varias secuencias, ¿no? La filmó de diferentes maneras para después seleccionar cuál era la que mejor funcionaba. Pero siempre muy seguro de lo que estaba haciendo. Entonces me llevó para la parte más profunda del río y me metió dentro del agua. Si usted veía qué miedo yo tenía. Nada, pero todo fue tan rápido que ni me di cuenta. Después igual tanto nerviosismo y tanto lío, total pana. Pero eso no quiere decir que Titón fuera con toda seguridad y con toda flema, con toda pasta inglesa a situarse al lado de la cámara y decir los actores esto así tan. No, mentira, siempre hay una zozobra, siempre una puesta en escena, siempre una aventura donde puede pasar cualquier cosa, y lógicamente Titón también participaba de ese miedo, de ese temor, de esa angustia, que es el proceso de creación de una película. Así, yo hice 4 películas con él, las 4 fueron totalmente diferentes, pero siempre había la misma intención de lo que él quería específicamente plantear en una puesta en escena como idea, se lograba a pesar de que estéticamente fueran diferentes. O sea, por ejemplo, Memoria es una película totalmente diferente a La pelea cubana contra los demonios. Y es totalmente diferente a La última cena. Y Los sobrevivientes es otra cosa. Mamá, parece mentira, Ramón. Mamá, no tienes ningún derecho a quitárnosla. ¡Es mi madre! Y se va conmigo, se quiere ir conmigo. También es la mía. Y esta es su casa. La vieja se va conmigo. La vieja no, respeta. ¡Respeta! ¡Se va conmigo! 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 ¡Se va conmigo!
concepción de lo que él quería decir en una determinada secuencia y me dejaba. Entonces yo cogía todo ese material y a partir de lo que él me había dicho como concepción, yo buscaba una forma de estructurar aquello. Y entonces al otro día lo venía a ver y entonces él me preguntaba, ¿por qué tú pusiste este plano detrás de este? ¿Y por qué tú quitaste tal plano? O sea, él era una persona que cuestionaba todo el tiempo, no cuestionaba, sino indagaba y te hacía analizar todo lo que tú hacías en un montaje, por qué tú lo habías hecho. Y eso es una forma impresionante de aprender, porque a todo tú le tienes que buscar una justificación, ¿no? Y daba esa libertad, pero después él analizaba lo que hacía, te aceptaba con lo que él estaba de acuerdo y te decía, mira, esto me parece muy bien lo que has logrado acá, pero esto me parece que, por ejemplo, falta un plano aquí que puedes redondear nuestra idea, qué sé yo. Era un maestro en ese sentido, ¿no? Era una persona con la cual yo aprendí mucho. Un momento, por favor. Pero si es un cuño. Ay, mire. Un momentico. Mire, un cuñito y ya. Un cuño nada más. No, eso no demora nada. Ya, un momento. Por favor, compañero. Ande, hágame el favor, uno. Compañero. Titón, yo creo que era una persona de una fuerza para conseguir el tema de lo que quería decir, la honestidad, la complejidad, la búsqueda de la complejidad. Es decir, de que nada es tan simple como aparenta, es decir, ir al fondo de las cosas. Él tenía un especial don, no solo en hacerlo él, sino de permear a todo el mundo que se le acercaba a él de eso. Esto está lleno de propaganda, de revistas, de fotos, qué sé yo, negocios con extranjeros. ¿De dónde sacas el whisky? ¿Me lo dices o me voy? No es whisky. ¿Ah, no? ¿Y qué cosa es? ¿Una sensación de whisky? Es ron. La botella siempre es la misma. Lo envaso ahí porque tú no, pero algunos muchachos se vuelven locos cuando ven bebida extranjera. Mira, Diego, yo no nací ayer. Veo perfectamente cuando destapa la botella. Es un truco. Lo hago con la boca. Pero yo pienso que lo fundamental, lo determinante es una cuestión, es decir, del papel que juega un artista en una sociedad. La importancia del artista como elemento clave a la hora de asimilar y devolver ideas que están presentes en la realidad, que el artista las recoge y las devuelve sintetizadas en una obra de arte. La responsabilidad social, estética, política, ideológica de un artista dentro de la sociedad, porque Titón entendía el arte como una forma de la conciencia colectiva, es decir, el arte no es solo hacer sonetos a la primavera, no es solo embellecer la vida, que también, sino también y sobre todo incidir en la vida. El cine no es retratar la realidad simplemente para estudiarla. El cine es manipular, te da la posibilidad de manipular distintos aspectos de la realidad, crear nuevos significados, y en ese juego es que uno aprende lo que es el mundo. Eso yo creo que él fue un maestro indiscutible e indiscutible. Yo creo que ahí es la para mí como cineasta es la enseñanza que más grande, más allá de lo técnico, que eso lo podría aprender en un libro. Claro, no es lo mismo aprenderlo en un libro que aprenderlo de la voz y de la mano y de los dibujos de Titón y del esa cosa meticulosa que tenía de venir con su tablillita y decir este plano aquí, y de yo como asistente de dirección decir vamos a filmar todos los que son para acá porque le iluminan. Es decir, técnicamente era un profesor de primera, ¿no? Era un sin ninguna ínfula, era un tipo que enseñaba sin proponerse, porque era muy, muy, muy organizado y muy, muy, muy técnico. Un gran conocedor de la gramática cinematográfica, yo creo que el que más.
fue un gran maestro. Él, cuestionando todo lo que él me mandaba hacer y yo lo hacía, pues él me daba libertad para hacerlo, aprendí mucho. Aprendí enormemente. Yo creo que fue con la persona que yo más aprendí en mi experiencia de 4 películas con él. Es maestro de solucionar películas, de saber cómo llegar a lograr una película y esa película se tuviera una significación. Eso lo hacía como un dios, como un genio. Bueno, yo creo que en el cine de ficción es el punto clave, el punto más alto de nuestra cinematografía. Yo creo que es el cineasta más importante que hemos tenido, ¿no?